Aquest acord neix arran de que la CATFAC s'apropa a nosaltres a conseqüència, d'entre altres coses, la inseguretat jurídica, la por que detecta que els seus treballadors, les associacions que formen part de la CATFAC, tenen i la inseguretat jurídica amb la que conviuen dia rere dia. Al final no deixem de parlar de més de 400 associacions a Catalunya que donen un servei a més de 170.000 catalans i catalanes i per defecte estem parlant de més de 3.000 treballadors i treballadores aquí a casa nostra. Treballadors i treballadores que es veuen embolicats en una autèntica anarquia a l'hora de definir les seves condicions laborals. I és aquí on neix precisament aquest inici de treball. Ahir mateix es van iniciar el debat parlamentari de la iniciativa legislativa popular que van presentar, que és la iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda, i que amb el que esperem que ens doni una, que estableixi un marc regulador d'aquestes associacions i ens doni una seguretat jurídica a tots els treballadors i treballadores del sector canàbic. No hay una regulación específica para estos trabajadores, pero no solo eso, sino que no hay tampoco ninguna que pueda servir o que se pueda asemejar a esta actividad que ellos hacen. No hay regulación, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales para estos trabajadores, pero no solamente aquí. Es decir, nosotros hemos estado mirando en legislaciones que en esta materia están más avanzadas, como puede ser la holandesa, y este tema tampoco está regulado. Por otro lado, lo que apreciamos es una dispersión muy grande en los convenios colectivos. Nos encontramos trabajadores que le están aplicando desde el convenio de oficina y despachos, convenios de conserjería, convenios de voluntariado, con lo cual esa carencia de un marco regulatorio específico para este sector o bien algún otro marco que ya exista que se pueda adaptar a las particularidades que tiene este sector y los trabajadores que realizan su actividad dentro de las asociaciones canábicas, hace que al final pues cada uno vaya cogiendo el marco regulatorio que considere oportuno. Tenim preparada una bústia online, precària. Us demanem la complicitat per tal que li pugueu fer difusió i que treballadors d'aquest sector d'activitat puguin explicar-nos les seves condicions i també alhora presidents i presidentes d'associacions ens puguin explicar les seves pors. El sector canàbic ja és aquí, ja són més de 400 associacions a tota Catalunya, més de 3.000 treballadors que com a mínim formen part d'aquest sector i per tant que ens agradaria i seria molt important que es tingués en compte la realitat laboral d'aquestes persones a l'hora de regular el propi sector. Se hizo una iniciativa de una ILP con más de 50.000 firmas que ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya en el mes de julio y que ya hay unas comisiones de trabajo para hacer un desarrollo de una ley que regule todo este sector y las asociaciones canábicas. Queremos que ahí se hable de condiciones de trabajo. Queremos que se hable de cuáles deberían de ser los marcos regulatorios que deberían de regular las condiciones laborales de esos trabajadores. Cuando ya tengamos un trabajo de campo como el que estamos haciendo y tengamos un marco regulatorio, eso nos posibilitará poder hablar de hacer un marco de un convenio colectivo o de algún acuerdo para estos trabajadores, es decir, un acuerdo específico que fuera para los trabajadores de las asociaciones canábicas.